Algo que quizás hace mucho pedíamos de que pasara en River y que en algún momento la dirigencia intentó implementar y que Gallardo no había querido. Nos tenemos que ir a la época de Bangioni. Sí, pasó. Mirá, nosotros, Paulo, en los programas, vos, Leo, Flor también, nos preguntó cambiar la modalidad con esta nueva dirigencia, obviamente con el aval del muñeco. Aquel futbolista que está 6 meses de quedar libre, no firma cómo va la pretemporada. Bueno, ¿podés contar un poquito de la inter fue? Si nació de Matías Patanián, si nació de Brito, si lo hablaron con el muñeco y el muñeco avaló esta decisión de que no viajen Angileri y Rolleiser. Sí, obviamente fue consensuado con el entrenador de River, pero es algo que ya había nacido de la dirigencia. En algún momento, previo a las elecciones, habíamos consultado y ellos tenían este pensamiento, porque no querían que se vuelva a repetir la historia de Borré, de Carlos Sánchez, de Bangioni. Querían trabajar con tiempo para ir renovando los contratos. A ver, para muchos quizá la imagen es, recién hoy se acordaron, no. ¿Saben hace cuánto que vienen hablando con ellos que todavía para renovar los contratos? Es más, ayer cuando se renovaron muchos contratos, son jugadores que recién vencían el 2023 y ya les extendieron contrato hasta el 2024. Claro. Se venía hablando en este caso tanto con Ron Leiser como Angileri. Lo de Angileri creo que nosotros lo adelantamos en la pretemporada de Orlando, Sí, Silvio. señor. Cuando Sí, vos señor. estabas allá, ya contamos que veíamos algo raro. Y no es tanto por Fabrizio Angeleri. A mí me parece que pesa mucho el entorno y el representante en este caso. Y Ron Leiser tiene un antecedente, ¿eh? Ron Leiser, el primer contrato que firmó con River fue muy difícil también. No fue un contrato fácil. Jorgito. Sí, le costó firmarlo, sí. Costó que lo firme el primer contrato. Yo lo que te quería remarcar también, Paulo, que vos lo dijiste en más de una transmisión, lo de Angileri, que esto que sucedió hoy podía llegar a pasar, que queda fuera de la próxima pretemporada porque no firmaba el contrato. Y terminó sucediendo. Y ayer adelantamos lo que pasó hoy en las redes sociales con Suculini. Ayer en ¿Qué las redes pasó? sociales adelantamos con Suculini porque Suculini tenía algunas diferencias con el tema del tope del dólar. Ahí había alguna diferencia. Pero se Sí. terminó arreglando hoy y firmó y estaba arriba del charter. Y ayer Claro. nosotros adelantábamos que él viajaba. Porque digo, también ayer hubo en algunos medios de comunicación donde empezaron a hablar esto de qué pasó con Angileri, qué pasó con Ron Leiser. Pero también lo metían a Suculini.